¿Qué tal, amado Tito Michael? Nos encontramos con esta motoneta de la marca Itálica. Es una TR-150 y el día de hoy le vamos a checar porque no prende. Comenzamos. Bueno, amigos, pues esta motoneta increíblemente tiene 50,000 kilómetros. Así es, como lo están escuchando. Quiere decir que si tú cuidas bien las motonetas de la marca Itálica, pueden llegar a altos kilometrajes. Pero este es un caso excepcional, ya que todas las motos que nos traen de la marca Itálica, más o menos a los 12,000 kilómetros, ya están pidiendo algo fuerte en el motor. Pero resulta que me dice el dueño que esta moto pues la han mantenido bien, que le han dado sus cuidados, todo, pero de la nada dejó de arrancar y ya se empezaron a acumular un detallito por aquí, un detallito por acá. Y me dijo, ¿sabes qué, pistón? Lo que ocupe, pónselo. Si es necesario que le hagas ajuste completo, adelante. Ahora sí que yo no tengo bronca. Yo lo único que quiero es que esta moto me quede otra vez servicial. Entonces me dejó una lista de cosas que tengo que checar. Una de ellas es no arranca. Número 2, quiere que reempaquetemos el motor porque tiene un par de fugas. Posiblemente si ya vamos a abrir el motor sería buena opción que de una vez le diéramos un buen mantenimiento al motor, que cambiáramos guías, cadenas, todo eso. Y si ya vemos que el árbol de levas y eso está en mal estado, pues de una vez adelante ya de todos modos nos dieron bandera para que la tratáramos chido. Entonces en este video, banda, lo que vamos a hacer es de que primero vamos a ver por qué no arranca, por qué razón esta motocicleta dejó de arrancar, y de ahí poder partir. Porque si yo me pongo ahorita a rehacer el motor, a lo mejor pierda la evidencia de qué era y qué le explico, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la moto y vamos a empezar a darle marcha y ver qué hace. Bueno, pues recordemos que estas motonetas tienen un CDI muy grande, que son de CDI de corriente directa. Entonces, si esta moto le hace falta batería, nunca va a prender, ¿ok? No va a prender porque el CDI está pidiendo aquí, en este cable negro, está pidiendo corriente. Entonces ahorita vamos a abrir el switch y vamos a empezar a dar marcha. Y eso es lo único que hace, se oye como una serie de clics aquí. Ahí está. Y no es de que la moto esté roncando, lo que pasa es de que esta madre tiene la batería baja. Entonces vamos a conectarle una batería, vamos a pasarle cables y vamos a ver si ya logra dar marcha por lo menos. Vamos a proceder a dar marcha. Ya. Pues marcha, como pueden ustedes checar, sí da, no enciende, fácil. Vamos a volver a intentar. Fíjense que tampoco estoy acelerando. Bueno, podemos acelerar, pero muy mínimo, porque entre más le aceleres, menos va a prender. Bueno, eso es suficiente. Si no arranca así, no la forcen, porque si ustedes la forzan, lo que va a pasar es de que va a arrancar y pierden la evidencia y hasta mañana van a poder volver a checar. Entonces vamos a revisar. Aquí sí hay algo malo. ¿No traía tornillos, maestro? ¿Sí venía? No, no traía tornillos. Lele, qué chulada. Bueno, vamos a ver qué es lo que vemos aquí de malo. Capuchón de la bujía está conectado. Mangueras están bien conectadas. Gasolina. Trae, porque trae un filtro medio feo. Zapatas de la bobina están conectadas. Pero la moto no prende. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿En qué ruta irían ustedes, banda? Está todo conectado, pues yo creo que lo primero sería checar chispa. Vamos a ver qué tan buena está y ya de ahí partimos. Vamos a empezar la prueba, ya está el maestro aquí agarrándole, obviamente, porque pues ya saben que yo soy medio plutarco para la chispa. Entonces vamos a darle. No hay chispa, ¿ya vieron? No tenemos chispa, maestro. Y ese rato ustedes lo intentaron arrancar y arrancó por un momento, ¿verdad? Así es, prendió sin problemas, pero ya no quiso. Ya quedó mal, pero está mejor, así que falle. Eso es exactamente lo que quiero, porque si no falla, y sí, preocúpate, porque si no, luego nos va a dejar al dueño tirado y nos va a llamar de, oye, güey, no mames, yo les pagué para que me la checaran y otra vez me dejó tirado y no queremos eso. Después lo que vamos a hacer, banda, es de que vamos a revisar por qué motivo no tenemos chispa. Vamos a revisar todo aquí en el CDI, vamos a hacer unas lámparas de prueba. Y vamos a realizar unas pruebas para determinar en qué ruta ir. Conectamos nuestra lámpara de pruebas a positivo y estamos buscando tierras. Aquí abajo tiene dos cables verdes, es en el pin 3 y en el pin 4. Ahí lo que va a hacer más es que va a tocar y si se enciende nos está llegando buena tierra. También acá, entonces ahí pasa la prueba. Después, amigos, lo que vamos a hacer es de que vamos a tocar también la tapa de las punterías a ver si hay tierra. En efecto, prende. Y también en la parte de aquí atrás van a encontrar este cablecito verde. Ahí también tienen que revisar que les llegue tierra. Muy bien. Ya cambiamos de lámpara de pruebas. Esta es la versión LED.
estamos conectados el caimán a negativo y estamos en busca de positivos. Paso número uno, van a buscar este cable que es color azul con una línea como amarilla, y ahí van a poner su lámpara y vamos a proceder a dar marcha y vamos a buscar que la lámpara empiece a destellar. Ahí está, pues pulso sí tenemos, entonces quiere decir que la corona está bien en la bobina captora. Ahora vamos a checar si nos está llegando aquí la corriente, y como pueden observar, si nos llega corriente, y al cerrar el switch se debe de quitar, y en efecto, entonces nos está llegando los pulsos y nos está llegando corriente en el cable negro. ¿Qué más podemos revisar? Los pulsos de salida, maestro. Para checar los pulsos de salida, vamos a ubicar el cable negro con línea amarilla y vamos a meter la lámpara y vamos a dar marcha. Y no tenemos pulsos de salida. Eso quiere decir que el CDI está puteado. Parece que ahí confirmamos que el CDI está madreado. Entonces así deben de hacer su prueba, porque ahí mismo en esa centralita les va a decir si tienen que ir para allá, para acá, para acá, para acá. Ok, si hace falta tierras, ahí mismo les hubiera dicho. Si hace falta los pulsos, ahí mismo les dice. Si hace falta los pulsos de salida, ahí mismo les va a decir. Entonces ya revisamos todo y todo indica que el CDI está madreado. Ahora el pedo, ¿de dónde conseguimos un pinche CDI de corriente directa? Ya está, amigos, resulta que sí tenemos nosotros a la venta este CDI en la página de Piston Bikes, pero yo no tuve que ir a la página de Piston Bikes porque aquí mismo me tengo yo, entonces no hay ningún pedo. Ya le pusimos ahorita el CDI, vamos a ver si tenemos chispa. A ver, maestro, ¿está listo para que le dé unos amorfos toques? Sí, dale con todo. Dale. Mira que quiero que me quede mal, maestro, y no me queda mal. Entonces vamos a... Sí, te va a quedar. Sí, me va a quedar. No, ya ves, que nosotros decimos que queremos que nos quede mal y tú... La culpa de Ángel por las paletas. Las paletas, tienes que... Ángel, el técnico, nos trae paletas. ¿Todos los días, güey, nos traes paletas? Todos los días. Dice que el otro día hubo una piñata y que pues se chingó todas las paletas, pero yo me imagino que Ángel se aventó y se chingó todos los dulces de la piñata y madrió los morros porque diario nos trae paletas. Y este hermano le está poniendo el capuchón. Vamos a... Ahí debería de encender ya. Listo. Tenemos humo como color negro. Supongo que estaba ahogada. A lo mejor ustedes no lo noten, pero hay humo negro. Estaba ahogada esta moto porque nada más estaba dando marcha, estaba introduciendo gas, pero no la podía quemar. Entonces la vamos a tener en observación un rato, a ver si está fallando. Soy un poco fuera de... Hola, oye, maestro. Si no soy pareja. Es pareja. Y huele a... O sea, tamales no son como pinche gasolina. Vamos a acercar la cámara a ver si podemos captar el humo. Ya está. Ahora, ¿la pueden subir al caballete? Creo que a ver si sirve, más o no, no sé. Creo que no sirve. Miren, manda también este resorte que está aquí, lo tenemos en la página de Piston Bike. Está barato, ¿eh? A 20 baros el pinche metro. Vamos a romperle su madre ahí, maestro. Vamos a volverla a echar a andar para ver si acelerándole poco a poquito nos echa humo. Dale. No tenemos que le quité. Ajá. Nos falta la batería, maestro. Mayday, mayday. Vamos a echarla a andar para ver si podemos ir acelerándole gradualmente y ver si sigue echando humo negro. Dale. Motor, así es. Ay, no mames, pinche madre. Neta, que si no nos lleva el gobierno, lleva la chingada con esa. Ay, güey, se encerró machín, y de puro pinche hollín. Bueno, soy yo feo de hollín, ¿no? Porque de hollín yo creo que si hubieras aprovechado más traer. Ok, creo que tiene un problema de muy mala carburación, extremadamente gacho. Antes de abrir el motor, quisiera atender eso. Y ver si se le quita, porque sí está mal. Vamos a intentar meterle una carburadita a esa madre
y revisar el filtro de aire, en qué estado está, y ver si se puede componer eso, porque no manches, llenó aquí todo, pintó la pinche pared de negro, güey. No, mi pared, güey, qué pedo, güey, se lo acaba de llevar la chingada a una TRN. Güey, 50 mil kilómetros y esta madre está arrancando, nada más pidió un CDI. Entonces quiere decir que las mortálicas pueden llegar a ser las nuevas Hondas del futuro. Pues bueno, banda, vamos a intentar revivir esta moto, vamos a carburarla, si no queda, meterle un carburador nuevo y ahorita regresamos y les damos los resultados. Filtro de aire lo acabamos de checar y no puede ser la causa, porque nos dimos cuenta de que esta manguera ni siquiera estaba conectado. Y aparte el filtro no se ve tan viejo, ahorita Ángel le va a pasar una sopleteada, pero miren, la prueba es de que pasen ustedes el dedo y se echa un chingo de polvo. Está mal, pero en este caso está bueno. Entonces ya podemos determinar que no es esa la causa por la cual está echando humo negro. Lo que sí les puedo decir que aquí ya encontramos un par de problemas. No sé si ustedes alcancen a apreciar, pero hay un chingo como de carbón allá adentro en esta válvula, pero de a madres. Hay como tecatas de cartón. Vamos a traer un desarmador y vamos a tratar de rasparle para que ustedes puedan ver de lo que estamos hablando. Si es de que podemos rasparle. Así como cuando te mandaba tu mamá a traer el pinche pulque. No, vete a raspar, hijo. Mira. Ay, güey. No, mames, entre más le quiero raspar se van para adentro, güey. Pero miren, aquí traemos poquito. A ver, man, metes un pinche pelcazo de esa madre. Miren, ahí está. No les mentimos. Eso que ustedes están viendo está tapado ahí de esa madre. Es como carbón de aceite. Yo creo que esta moto está pasando aceite, ¿eh? Lo más seguro que esté pasando aceite. Pero no, nunca me había tocado una moto que tuviera tanto. Como si este fuera escape. ¿Sabes qué puede ser, mae? Que esta madre, como está pasando mucho gas, sea carboncillo como el del escape. Tal vez sí, o puede ser. Es como ese tipo de bollín del que le sale en el escape por mala carburación, tal vez. Así es, como le sale de tierra y gasolina. Pero también ya encontramos otro detalle aquí con su carburador. Y es de que el maestro ahorita jaló la manguera aquí, pues para liberarlo, y se vino con toda la pieza, ¿ah? Así es. Ah, aquí está, esta. ¿Esa donde estaba? Acá de este lado, ¿no? De este lado. De la pipeta. Otro detalle que encontramos es de que esta manguera también se vino sola. Y pues no se debería de venir sola. Esa madre jamás en la vida nos ha tocado una manguerita que le jale y se venga. Entonces, aquí tenemos un problema. Recuerden que esta moto decía el dueño que se aceleraba. Entonces, tal vez esta pieza, al tener juego, mira cómo hace la goma para allá y para acá. Entonces, está mal para mí que por ahí le estaba entrando aire que no estaba contando, porque el carburador es el que hace la mezcla, ¿verdad?, de gas y aire. Pero si le llega a entrar aire después del carburador, que vendría siendo en esta zona aquí, lo que va a suceder es de que se va a acelerar la motocicleta. Entonces, eso puede explicar de que por qué esta moto esté fallando. Entonces lo que vamos a hacer es de que le vamos a reemplazar también la pipeta. Ahora vamos a contar cuántas vueltas trae en la mezcla. Muy bien, ahorita no hemos tocado absolutamente nada. Si llegó la moto, vamos a contar. Ahí estamos en ceros. Sería media. Sería una. Una y media. Y trae una y media. Entonces está metiendo un chingo de gasolina. Vamos a tratar de ponerla a sus 2 1/4 y ver qué sucede. Ahí estamos en ceros. Media. Una. Una y media, dos y un cuarto. Ok, si eso no lo compone, pues ya definitivamente va a requerir carburador. Entonces vamos a ver qué sucede. Ya echamos a andar la motocicleta y sigue sacando humo negro. Ya vieron ustedes que a pesar de que la moto ya la pusimos en sus vueltas correctas, sigue fallando, sigue echando un buen de humo. Y tengo todavía la duda de que por qué tenemos como aceite quemado o carboncillo en la válvula de admisión. Estoy pensando que es por lo mismo de que está ingresando mucha gasolina al motor. Y qué pasa, que acumula todo eso. Entonces, antes de decir voy a meterle un carburador, quiero primero revisar los tiempos. Y también quiero revisar lo que viene siendo las punterías, a ver si no están muy apretadas. También las punterías apretadas lo que provocan es de que meta gasolina extra. Entonces, primero por eso quiero hacer esa prueba y luego determinar. Si no es eso, pues definitivamente vamos a tener que reemplazarle un carburador. Entonces vamos a ver qué resultados tenemos. Lubricación pues está correcta, ¿eh? Está todo brillosito. Yo la neta pensaba que no iba a tener lubricación y mira, que qué sorpresa te puedes llevar con Itálica. De todos modos, esto, banda, de cómo calibrar punterías, lo tenemos en un video en específico.
Ok, para que vayas y lo cheques. Vamos a mover aquí. Esta tiene juego. Y esta. Esta no, esta sí está apretada. Y esta es la que metería un chingo de gas. Entonces aquí puede ser que esté la falla. Entonces lo que vamos a hacer es de que primero le vamos a dar una calibreta de punterías y vamos a ver si con eso se corrige lo del humo negro. Ya calibramos punterías y no se le quita la falla, banda. Eso quiere decir que ya el carburador está muy mareado, ¿vale? Pues ya ahorita intentamos todo para tratar de ahorrarle el carburador, pero en este caso yo creo que sí, ya lo pide a gritos. Entonces ya revisamos todas nuestras bases, que viene siendo filtro sucio, fuera de tiempo, punterías apretadas, ya corregimos absolutamente todo para descartar que fuera eso y todo nos lleva a la conclusión de que es el carburador. Entonces vamos a poner un carburador nuevo y vamos a ver si hay mejoría. Miren que ahorita ya trae el carburador nuevo y está jalando, banda, pero perfectamente bien y con 50,000 kilómetros. Y no crean que le estoy diciendo de mamada, miren, aquí está, porque ya lo conozco, que no es cierto, que son 50,000 kilómetros y la pinche moto, haz de cuenta que la acabas de sacar del Electra, güey. No manches. Ahorita ya trae su carburadorcito nuevo, por eso está así, mira. Y con sus punterías bien tuneaditas, wow, quedó muy chida la moto. Vamos a ir acelerándole poco a poco. También recuerden de que esta madre, ¿cuánto tiempo la estuvieron usando así con exceso de gasolina, las punterías apretadas? Esta madre también guarda aquí carbón, Entonces es posible que lleguen a ver poquito, pero ya no como hace rato. Si ustedes compran un carburador genérico, fíjense qué es lo que va a suceder. Yo me he dado cuenta de que si tú vas y le instalas un carburador y le das a fondo así y le sueltas, tiende a echar una bocarada de humo negro así y se le quita. Esta madre, antes de que le cambiamos el carburador, echaba desde el inicio. Ya al final, olvídate, pues ya echaba un chingo. Y ahorita con este nuevo carburador no echa absolutamente nada. Pero sí tengan en cuenta que si no le meten el carburador original, les puede echar así y se quita. Pero si le meten el original, no van a tener esa complicación, se los digo por experiencia. Como ustedes pueden ver, ya la moto ya está andando y jalando y la neta se oye muy parejita. Y a nosotros nos quedan muchos días todavía de reparar esta motocicleta, porque el dueño me encargó que no fugara aceite y que le revisáramos el motor, le vamos a hacer una prueba de compresión. Pero de todos modos, pues ahí estaban. Si es de que te gustó este video, recuerda de suscribirte, darle like y compartirlo con todos tus conocidos para que crezca el canal. Nosotros somos sus amigos de Pistomakers. Chao.